Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procer Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video sobre un tanque que sirvió por largos años en Chile. Estamos hablando nada más y nada menos que de los extraordinarios M41 Walker Bulldog. El M41 Walker Bulldog es un tanque ligero de origen estadounidense desarrollado como reemplazo de los tanques de exploración M24 Chaffee que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, iniciándose la investigación para su desarrollo en 1947, teniendo como misión poder tratar eficazmente contra la armadura del tanque soviético T-34, que tan buenos resultados tuviese durante el conflicto mundial. Una de sus características es que debía ser aerotransportable, dado que debía ser rápidamente desplegado para realizar las importantes labores de reconocimiento. El prototipo final se desarrolló en 1949, comenzando su producción en 1951 en la planta de tanques de Cleveland de la compañía Cadillac, produciéndose más de 5.500 unidades. El tanque poseía en su diseño varias mejoras en relación al M24, que estaba reemplazando. Era mucho más grande, su torreta también era de mayor tamaño para albergar el cañón de 76 milímetros. Tenía un perfil más bajo y un peso 5 toneladas mayor que su predecesor. En cuanto a su coraza, esta dependía de las placas inclinadas de blindaje homogéneo laminado o RHA por sus siglas en inglés. Sin embargo, al ser un tanque ligero, su coraza no era mucho mayor que la del Chaffee. El tanque poseía una gran movilidad al estar propulsado por un motor a gasolina Continental AOS 895/3 de 6 cilindros con una potencia de 500 HP contra las 110 del motor del M24, proporcionándoles una favorable relación peso-potencia de 21.5 HP por tonelada. Su velocidad máxima era de 72 km por hora en carretera, con un peso total en orden de batalla de 23.5 toneladas, mientras que su tripulación era de 4 personas, el comandante del carro, el conductor, el cargador y el artillero. En cuanto a su armamento, este estaba constituido por un cañón principal M32 de 76 milímetros de alta presión de gran pegada, capaz de batirse a corta distancia con tanques más modernos como el T-55. El cañón tenía un freno de boca en T con un eficiente extractor de humos. Tenía capacidad de albergar 53 rondas HVAP. Además del cañón de 76 milímetros, poseía dos ametralladoras, una Browning M1919A4 y otra Browning MH2B de 12.7 milímetros. En cuanto a la desventaja del tanque, la principal era su baja autonomía de solo 160 kilómetros, problema que sería solucionado muchos años más tarde con la adopción de motores diésel. También, como era un tanque de exploración, poseía una muy baja coraza. Este excelente tanque vio mucha acción en la Guerra de Corea en los años 50, como también en Vietnam. De hecho, en este último conflicto, en febrero de 1971, en un ataque masivo combinado de la Primera Brigada Acorazada de Estados Unidos en conjunto con unidades aerotransportadas, atacaron a Lam Son en Laos. Los M41 iniciaron una profunda penetración para cortar los suministros del enemigo, iniciándose una batalla de tanques que dio como resultado la pérdida de 6 T-54 y 16 PT-76 contra solo 5 M41 Walker Bulldog. En Chile, este tanque prestó valioso servicio desde su llegada en 1964, donde por medio del programa MAP llegan a Chile los primeros 17 M41A1, siendo asignados a la Escuela de Mecanizados de Santiago. Ese mismo año fueron presentados en la parada militar, llamando la atención de los asistentes por sus bellas líneas. De esta manera, este tanque se transformó por muchos años en el carro más moderno del arsenal chileno hasta la llegada de los AMX-30 en los 80. En 1972 llegaría una segunda partida de 43 unidades de las variantes M41A3, siendo asignados al Regimiento Granaderos de Iquique y al Batallón Blindado número 5 en la ciudad de Punta Arenas, estando desplegado durante su vida operativa en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago, Concepción, Punta Arenas y Puerto Natales.
Los tanques fueron desplegados durante el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, además de ser desplegados también en 1975 ante la amenaza del Perú del general Juan Velasco Alvarado y en 1978 durante el conflicto del Beagle. A fines de los 80, en el programa T, con el fin de subsanar el problema que significaba su baja autonomía, se cambia su motor a gasolina por un motor diésel Detroit 8V71TA con sistema aftercooler de 450 HP, aumentando así su autonomía a los 450 kilómetros. No obstante esto, a fines de los 90, Chile realiza una importante compra de material blindado, entre ellos los MBT alemanes Leopard 1V, provenientes de los stocks del Real Ejército Holandés. Esto deja inmediatamente obsoletos a todos los medios blindados que disponía Chile hasta la época, con excepción de los AMX-30. Ante esto, los tanques pasan a formar parte de los pelotones de exploración blindados, siendo definitivamente dados de baja en el año 2005. No podemos despedir el video sin mencionar que en Latinoamérica, además de Chile, estos tanques sirvieron en Brasil con 321 unidades recibidas entre 1960 a 1972, los que fueron modificados localmente a las versiones M41B y M41C, con cañón de 90 mm Cockerill, motores diésel Scania DS-14, un nuevo sistema de control de fuego y lanzagranadas de humo. También República Dominicana los utilizó con 12 M41B recibidos en 1982 de segunda mano. Además siguen siendo operados en Guatemala con 12 unidades M41A1 y Uruguay con 22 unidades ex-belgas M41A1UR, además de 15 M41C ex-brasileros recibidos en el 2018 junto a otros 10 utilizados como fuentes de repuesto. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los excelentes tanques ligeros M41 Walker Bulldog. Espero que les haya gustado, no olviden darle like a este video y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, para seguir creciendo como comunidad, además de activar la campana de notificaciones para que se puedan seguir enterando de las novedades de este canal. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!